Hola, mi nombre es Celeste Iglesias, soy profesora de artes visuales. Hace 8 años me dedico a diseñar e implementar didácticas para alumnos y alumnas de educación formal en primaria y secundaria, enfocándome en que niños y jóvenes puedan apreciar el arte como una forma más para construir el conocimiento, tan importante como las ciencias y las letras. Para empezar, me gustaría citar a María Acaso, quien es experta en educación artística y que con mucha claridad explica qué deberíamos entender por esta disciplina que ha cambiado mucho en estos últimos años. Ella dice que la educación artística no consiste en hacer un conejo con el rollo de confort de papel higiénico que sobra, ni tampoco es hacer media hora de yoga. La educación artística es un proceso complejo que impulsa el pensamiento crítico, para que seamos capaces de analizar conscientemente la información visual que nos rodea y podamos ser ciudadanos y ciudadanas libres en nuestro pensamiento y en nuestras acciones y decisiones. Esta forma de valorar la educación artística es la que mejor representa lo que he intentado hacer en estos últimos años. Es importante decir que no es fácil, pero mediante la prueba y el error en la implementación de las didácticas se puede ir mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje de habilidades para la vida y no solo en conocimiento disciplinar. En este video intentaré resolver qué es la educación artística o qué es lo que yo entiendo por educación artística y de qué manera puede ayudar a mejorar la experiencia de vida de los jóvenes en formación, sin fórmulas porque esto es una experimentación constante, sino solo entregaré algunas orientaciones que a mí me han funcionado. Primero presentaré la dirección que creo debe tomar la educación artística a nivel escolar, específicamente en mi área, que es la enseñanza de las artes visuales, para que vean cuáles son los caminos más favorables para que el arte se convierta en un motor de pensamiento y no solo de imitación o copia de los referentes. ¿Qué es lo que más se ha hecho hasta ahora en la escuela? Las posibilidades en esta nueva modalidad de enseñanza son infinitas y le permiten a él o la docente ser activos creadores de una experiencia de aprendizaje total. Una de las principales dificultades que es posible advertir en la construcción de habilidades para apreciar el arte parece tener que ver con la modalidad de enseñanza, con la puesta en escena que construyen los educadores y comunicadores o con las habilidades que los educadores poseen para potenciar el despertar de la capacidad reflexiva y de la empatía de los estudiantes con una obra de arte. Es importante también señalar que esta capacidad reflexiva frente a una obra de arte tiene que ver, en primer lugar, con las posibilidades que tiene él o la estudiante para relacionarse o empatizar con un artista y su obra. Para esto es necesario conocer cuáles son los gustos y preferencias de los niños y jóvenes en formación y desde allí hacer conexiones con las obras. Siempre se puede establecer algún tipo de puente, pero requiere hacer un esfuerzo adicional por parte del o la docente. Para lograr tal reflexión en el público joven, es preciso profundizar en algunas ideas vinculadas con la mediación. Chambers, desde su especialidad como mediador de literatura infantil, es consciente de dar a los niños la posibilidad de contar su propia historia a partir de una lectura. Los buenos mediadores los ayudan a contar la historia de sus lecturas, los ayudan a descubrir por sí mismos el potencial y la variedad de la literatura. Esto es perfectamente aplicable a la enseñanza de las artes visuales como un mecanismo de interpretación de las imágenes, tanto en la cultura visual adolescente como en el arte en general. Chambers, desde su disciplina, agrega que toda relectura de un libro y comentario sobre el mismo es una experiencia de lectura que le permite hacer al niño una nueva obra. Es la obra que hace el niño y que hacemos todos también. Desde este punto de vista, y haciendo uso del desplazamiento de la mediación en literatura a la mediación en artes visuales, la lectura de una obra de arte y su interpretación tendrá como consecuencia una nueva obra, que como ya dije, es la obra que hacemos cada uno de nosotros y todos en conjunto. Entonces, ya no importa la obra original, sino la experiencia que se obtiene de su lectura y su interpretación. Para esto es importante permitirles a los jóvenes confiar en sus interpretaciones respecto a una obra. Sin embargo, la tendencia es el desarrollo de las habilidades técnicas o la creación de manualidades, mientras el énfasis en la apreciación o reflexiones sobre qué podemos hacer con el arte o con las manualidades y de qué manera impactan en nuestra vida o cómo nos aportan conocimiento ha sido postergada.
Esta tendencia de los profesores a desarrollar en los estudiantes habilidades procesuales y no apreciativas del arte está en directa relación con lo que la educación artística debe transformar. No es lo mismo decorar un rollo de papel de confort que apilar rollos de papel de confort de cartón y convertirlos en un muro o en una escultura. Es, en síntesis, la educación artística es una propuesta para generar experiencias de aprendizaje que excedan los límites de las habilidades manuales y puedan favorecer reflexiones personales a partir de la experimentación con los materiales y las técnicas. Para el desarrollo de una clase de artes visuales o para la gestión de una unidad que puede durar un mes o más, es idóneo que los contenidos interpelen a los y las estudiantes a nivel de sus gustos, apelando a algunas interrogantes sobre qué es lo que aprecian e interpretan o entienden los jóvenes sobre lo que consumen en los medios audiovisuales, por ejemplo, qué es lo que saben sobre el arte o las artes en general. La generación de los nativos digitales posee modalidades específicas para consumir los nuevos medios. Estas se resumen, según Scolari, como una experiencia de consumo hipertextual. Las que incluyen navegación en internet, videojuegos, el trabajo multitasking, con diferentes aplicaciones y ventanas, todas abiertas al mismo tiempo. Es decir, los jóvenes a los que les hacemos clases están altamente conectados. Lo interesante de esta síntesis entre arte y cultura visual juvenil es que no es una acción forzada, sino que responde a lineamientos de aproximación visual similares. El punto de conexión entre consumo de medios jóvenes, cultura visual y arte, o arte contemporáneo, se instala en esta multiplicidad de signos visuales que, de alguna manera, democratizan la mirada. Es interesante señalar que los jóvenes mezclan todo con todo, y esta mezcla desigual de signos es la medida de un tipo de manifestación estética de la cultura ante la cual es pertinente tomar registro para entender cómo valoran y cómo interpretan los jóvenes su entorno visual, y de este modo mediar entre la escuela, la enseñanza del arte y la vida cotidiana de los jóvenes, para interpelarlos allí donde están sus gustos y preferencias. Frente al desafío que supone ingresar el consumo visual adolescente a la escuela, es posible plantearse cómo diseñar actividades que permitan este ingreso de una forma atractiva para los niños, y es en esa jugada cuando uno se convierte en un creador. Porque inventar didácticas es un ámbito para el desarrollo de la creatividad de los profesores. En la medida que el diseño de didácticas y contenidos puedan activar la percepción de los jóvenes, los resultados de las actividades van a ser altamente satisfactorios. La opinión de los estudiantes y sus habilidades para entender las obras de arte son muy importantes, porque hoy las obras las completa el espectador, y darles esa posibilidad a los jóvenes es acercarlos a la cultura. Una didáctica en educación artística que tome en cuenta estas posibilidades es consciente del potencial del arte como una forma de aportar a la construcción de nuevos conocimientos del mundo. Ahora les mostraré una serie de didácticas que hice con mis alumnos y alumnas, teniendo en cuenta el objetivo de integrar la cultura visual juvenil con las artes visuales y el diseño. Luego les mostraré cuáles fueron los resultados de las adaptaciones que hice en esta nueva modalidad online de algunas de las actividades, y van a poder ver que los resultados fueron altamente sorprendentes, ya que los jóvenes están muy acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías. No fue extraño esta adaptación a esta nueva modalidad de enseñanza. Este es un dossier que reúne una gran cantidad de trabajos que realicé entre el 2015 y el 2018, y la idea es mostrarles a través de estos ejemplos, de estas didácticas, cómo se puede unir o cómo se puede establecer esta relación entre la cultura visual adolescente, la escuela y las artes visuales en una didáctica. Lo primero que les voy a mostrar son actividades que se realizaron y se aplicaron en educación básica, que mezclan artes visuales y diseño. La primera actividad que realicé, una de ellas, es
se llamó Del diseño de información a la elaboración de ilusiones ópticas. Los contenidos eran Los precursores del cine, Ilusiones ópticas, Principios y técnicas básicas del diseño gráfico. Y se les pidió a los y las estudiantes que hicieran un tríptico en el cual se explicaran los precursores del cine, una pequeña reseña, luego que se dieran las instrucciones a través de una infografía de cómo construir estos aparatos que provocan ilusión óptica, que son de fácil factura, pero la idea es que ellos pudiesen comunicar a través del dibujo, la imagen, el color, una serie de pasos que otro pudiese entender. Entonces, a través del estilo de su tipografía, de los colores que ellos eligieran, de la forma que tienen súper concreta para dibujar, que se pudiese explicar y dar una instrucción clara. Entonces tenemos estos ejemplos que son bastante elaborados, los resultados son muy eficientes. De hecho, estos trípticos se les entregaron a ciertas personas para que pudiesen construir estos aparatos y esto se logra finalmente. Los niños supieron explicar a través del máximo uso de imágenes y el mínimo uso de palabras una instrucción gráfica, utilizando como su estilo de dibujo, etc. Y se hizo una exposición con los resultados de los objetos construidos por personas que tomaron estos trípticos o instructivos que hicieron los niños y pudieron llevar a cabo el objeto que ahí se explicaba. Otra actividad que hice se llamó Turismo Ilustrado, también aplicada en educación básica. Los contenidos fueron mapas ilustrados, turismo, diseño de información y visualización de datos. Se les pidió a los niños que eligieran hitos importantes en el mapa mundi, que para ellos fueran representativos y que marcaran lugares que ellos o visitaron o les gustaría conocer, planteando rutas que se manifestaran a través de estos dibujos como un poco desproporcionados, pero que marcaban el lugar físico que podía recrear esta ruta. Entonces tenemos distintos resultados, como eso. Ya, ellos elegían los lugares, elegían el tipo de imagen que representaba los lugares y luego a través de una presentación explicaban la ruta a seguir. ¿Ya? Otra actividad fue residuos escultóricos, también aplicada en educación básica, pero esta actividad tiene más que ver o está más ligada con las artes visuales directamente. Las dos anteriores estaban más ligadas al mundo del diseño. Los contenidos en esta actividad fueron el reciclaje, modelado y adaptación de materiales diversos, distribución de objetos en una forma escultórica. Algunas de las preguntas que se le plantearon a los niños fue qué elementos, formas y colores nos permiten identificar figuras animadas, cómo puedo dotar de atractivo estético a los materiales de descarte, cómo puedo unir e integrar materiales diferentes, cuáles pueden ser mis referentes animales para representar mi objeto escultórico. Entonces la idea es que a través de formas y materiales de descarte se pudiese hacer una especie de objeto que simulara o que nos recordara un poco algún animal o alguna figura reconocible. Otra actividad que se hizo fue upcycling y la transformación del Tetra Pak. Aquí se les pidió a los niños que construyeran unos escenarios a través del uso del Tetra Pak. Temáticos. Entonces ellos tenían que elegir el tema, los personajes, la situación que se está viviendo en estos escenarios y pudiesen dar cuenta como de unos pequeños teatros. Se organizaron en grupo y tenemos varias temáticas: el fútbol, el circo, el comercio ambulante, etc. Luego trabajamos con el tejido a partir de bolsas en una actividad que se llamó tejido circular con hilo de bolsas plásticas. Los contenidos fueron el impacto ambiental, las técnicas tradicionales de tejido y la innovación en el diseño. Los niños aprendieron a hacer hilo a partir de bolsas
y a armar un telar circular sobre el cual pudieron hacer estos tejidos. Ahora, estos tejidos luego se expusieron en una exposición anual que se hace en el colegio y fueron colgados en el medio del patio, lo que generó que esto se viera muy impactante colgando desde el cielo, porque justo había mucho viento, entonces estos telares fueron protagonistas y llamaron mucho la atención. Otra actividad que se hizo fue retablos para Gaudí. Los contenidos fueron el modernismo, el Art Nouveau, el diorama y el diseño proyectual. Aquí se unieron como los antecedentes de el estilo de Gaudí, el trencadís, para decorar o ambientar sus diseños. Y luego se unió esta técnica a esta idea de construir pequeños retablos como los dioramas, y los niños tomaron elementos de Gaudí, elementos de los dioramas y elementos que tienen que ver con sus propios gustos y preferencias para armar unas propuestas visuales que responden al uso del color, a las formas que ellos mismos quisieron recrear, ¿ya? Tenemos estos resultados, o sea, no son copias directas de las casas de Gaudí, son interpretaciones, todas muy distintas, muy, muy diferentes unas de otras. La gracia de esta actividad es que además se le incluyó un sistema de luces, entonces la gente podía prender y apagar estas pequeñas esculturas. Otra actividad que realicé para educación básica se llamó Del tronco del árbol a la reproducción en serie de sus texturas. Los contenidos fueron procedimientos de grabado, técnicas de grabado, apreciación de la naturaleza y texturas de elementos naturales. Bueno, los objetivos fueron crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos que tenían que ver con el sobrerelieve y generar texturas de este sobrerelieve que nos hicieran recordar las vetas de un árbol. Todo esto se hizo sobre pluma vid, que se fue tallando, y también se utilizó cola fría para generar texturas, y estos son algunos de los resultados, ¿ya?, de esta técnica. Luego, para la educación media, se trabaja mucho más con la idea de la construcción del autorretrato, la búsqueda de la identidad, y a partir de distintas técnicas, la idea es que los niños puedan aportar a este descubrimiento de la identidad. Entonces, una de las actividades y didáctica se llamó Diseño de un papel mural personal a partir del estampado de timbres. Los contenidos fueron objetos de la vida cotidiana, como del imaginario personal, objetos de la historia del arte, procesos de confección de timbre y estampación. Entonces los niños reconocieron distintas técnicas del grabado y las preguntas planteadas fueron: ¿en qué medida mi estampación mural cumple adecuadamente con la función para la cual fue diseñada? ¿En qué medida el diseño integra orgánicamente su función instrumental con su dimensión estética? Todo esto a partir de los gustos personales. Entonces tenemos aquí unos, estos eran unos trabajos bien grandes que medían por lo menos 2 metros más o menos de altura y unos 50 centímetros o más de ancho, y en ellos se podía ver una serie de timbres estampados que eran elementos del gusto personal de los alumnos. Entonces tenemos perros, lentes de sol, flores exóticas, distintos elementos que simbolizan la meditación, la playa, etc. Y tenemos otro, algunos símbolos también aparecen como los superhéroes, algunas marcas también que para ellos son de consumo habitual. También trabajé en educación media una actividad que se llamó Mi alebrije personal. Los contenidos tienen que ver con la anatomía animal y con la propuesta y creación de nuevos animales, ya que
respondan a los gustos personales. La idea era conocer y relacionar la criptozoología con los animalarios, los alebrijes, la anatomía animal y articular una propuesta personal para diseñar un alebrije. Los resultados fueron los siguientes. Tenemos todo tipo de combinación de colores, de integración de animales. Eran trabajos grandes que medían por lo menos de ancho unos 60 centímetros por unos 50 de alto. Se aplicó pintura, primero dibujo y luego pintura. Y tenemos resultados como estos. Casi en su totalidad creaciones de los niños como propuestas personales. Luego, otra actividad que se desarrolló fue también en educación media, tercero medio, una actividad que se llamó Elevaciones Axonométricas Imaginarias o Imaginadas. Los contenidos fueron experimentación con la estética de la representación gráfica en 3D, funciones y conceptos de la arquitectura y técnicas y procesos de una perspectiva básica, y la idea era que los alumnos hicieran una propuesta personal para definir un entorno cotidiano y juvenil a través de una forma arquitectónica, y los resultados fueron estos. Ellos proponían la combinación de colores, la distribución de los espacios, la cantidad de pisos, las combinaciones de materiales, etcétera. Tenemos estos resultados que son bastante buenos. Luego, otra actividad fue una que se llamó el perfil de plasticina o mi perfil de plasticina, en la que los contenidos fueron el cuerpo como referente del diseño, el origen de la pintura y las técnicas para el diseño en sobre relieve. Se les planteó a los alumnos la idea de dibujar su silueta sobre el muro o sobre, en verdad, sobre un material plano, y sobre esa silueta hacer una propuesta visual que respondiera a los gustos personales, y más o menos los resultados fueron estos, ¿ya? Todo trabajado en plasticina y los perfiles corresponden a los estudiantes. Ahora les voy a mostrar los resultados de las adaptaciones que se han hecho en este periodo de clases online. Y la idea es que se pueda entender cuáles fueron estas nuevas maneras de afrontar las clases de artes visuales aprovechando las nuevas tecnologías. Para reunir los materiales y los resultados de las actividades en este periodo, realicé una cuenta en ISU, que es una red social que te permite hacer publicaciones, y estoy subiendo los trabajos de los niños en unos catálogos. Este ISU se llama Ediciones Mi Celeste y estoy armando catálogos con los trabajos, y voy a partir mostrándoles un trabajo que tiene relación con el último trabajo que mostré en mi dossier sobre las siluetas de los niños y el trabajo que realizaron con la plasticina, pero que en este contexto de nuevas tecnologías se realizó con técnicas de dibujo digital. La idea es que ustedes puedan ir viendo y comparando los resultados, que no son tan distintos, pero sí tienen la gracia de que en la misma actividad se adapta a distintos materiales, y en esta actividad se puede ver de forma súper evidente la relación que se establece entre la identidad o gustos de los estudiantes con las artes visuales y con el contexto escolar. Esta actividad entonces se llama Mi Silueta, Mi Perfil,
A los estudiantes se les presentó la historia o el origen de el dibujo de siluetas, que tiene que ver con la Revolución Francesa y la necesidad en esa época de tener autorretratos y de forma barata y democrática. Los niños entendieron eso, se retrataron a sí mismos y yo les pedí que en el interior de esta silueta trataran de ilustrar de la mejor manera sus gustos y preferencias. Y los resultados fueron los siguientes. A diferencia de la actividad que se hizo de forma presencial utilizando plasticina, acá se utilizó herramientas digitales, se aplicó color digital, por eso son tan saturados los colores. Pero la gracia es que esa facilidad para el uso de las nuevas tecnologías permitió que los trabajos fueran muy diversos. Hay algunos casos, acá en pantalla se ve, que fueron realizados a mano, pero porque se les dio la libertad a los estudiantes de como que eligieran qué técnica querían usar. La mayoría utilizó las nuevas tecnologías, pero hubo algunos alumnos que prefirieron utilizar la forma más tradicional. En pantalla se pueden ver estos dos trabajos que quedaron como con una factura muy profesional y se puede ver que en el fondo la actividad se puede adaptar a los distintos contextos. Ya, estas fueron obras entregadas en el periodo de confinamiento y que tuvieron muy buenos resultados. Ya, ahí hay más. Es una selección de trabajo que da cuenta de una muestra considerable y de unas habilidades técnicas que se han ido desarrollando en este contexto de confinamiento. Otra actividad que se desarrolló fue la siguiente, que tiene que ver con invitar a los alumnos a presentar una propuesta visual sobre la idea muy tradicional del bodegón en artes visuales, pero en este caso los alumnos tenían que escoger objetos que los representaran y los resultados fueron también muy sorprendentes porque a los estudiantes se les enseñó a dibujar a distancia y los dibujos fueron muy sorprendentes. Tenemos acá, bueno, primero se les pidió que tomaran una foto de sus objetos personales y en una segunda etapa que ilustraran estos objetos de la forma más tradicional posible. Entonces tenemos estos resultados que son bien sorprendentes, donde, bueno, hay de todo tipo de objetos. Objetos que corresponden a indumentaria, a deportes, a los gustos musicales. Entonces, realmente acá hay una especie de biografía de los jóvenes en este contexto, no solo de aislamiento, sino en términos de cómo ellos viven su adolescencia hoy en día. ¿Ya? Y lo interesante acá es que se logró motivar a los alumnos para que trabajaran estos objetos y elementos de una forma tradicional, de la forma más tradicional posible, que es el dibujo a lápiz mina. O sea, tenemos por un lado el uso de las nuevas tecnologías, pero también hemos logrado desarrollar habilidades que tienen que ver con las técnicas más tradicionales. Esta es una actividad que yo realicé en conjunto con la otra profesora de cuarto medio y quedamos muy sorprendidas de los resultados de los niños. Llama mucho la atención cómo ellos se comprometen cuando se ven implicados en el trabajo visual. A través de la búsqueda de la identidad, de mostrar quiénes son, a través de sus objetos de uso cotidiano. Son muchísimos los trabajos que se pueden observar acá
con una técnica y una habilidad sorprendente. Son alumnos de cuarto medio que pudieron expresarse a través del arte en este periodo de confinamiento. Otra actividad que se desarrolló fue invitar a los alumnos a hacer de forma grupal un abecedario, colectivo con el cual ellos tenían que escribir alguna frase, algún eslogan, etcétera, alguna confesión que tuviese que ver con el estado de confinamiento actual. Y el resultado fue bien interesante, porque podemos ver acá que el abecedario que se logró hacer da cuenta de pequeños elementos que ellos podían combinar para armar una confesión, pero que fuese oculta, como que no se notara a primera vista qué es lo que decían, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la escritura de "ya queda poco, un día menos", ¿ya? Son confesiones que ellos fueron escribiendo a partir de este alfabeto en colores, que si lo llevamos a la traducción podemos encontrar frases como "quiero carretear", por ejemplo, tenemos también acá "miss you all", como "los extraño a todo", tengo otra frase, "tengo sueño siempre", etcétera, etcétera. Entonces aquí de alguna manera los niños pudieron expresarse en este contexto, pero como de una forma no tan directa, con un componente como discreto. Y bueno, esa ha sido más o menos la adaptación de las didácticas a este espacio de confinamiento y de clases online.